Elipse, donde todo gira alrededor de con Oralia Núñez. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oralia Núñez de su programa Elipse, donde todo gira alrededor de ahora, aquí en la Arena Tepito, va a girar alrededor de una gran deportista que nos va a platicar. ¿Qué está haciendo en México? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Vine a México por un foro contra la discriminación y la violencia de la UNESCO. Y como el año pasado estuve en Tepito con las chicas, la luchadora, dije, tengo que volver. Ajá. Y yo le había dicho, yo voy a volver, y bueno, acá estoy cumpliendo. Está cumpliendo, lo hizo como todas las profesionales, entrenó, hizo y demás. Y Nedina, ¿y cómo estás? ¿Aquí es tu visita en México como tal? Bueno, la verdad que llegué ayer, así que he estado muy pronto, todas las corridas. Pero estoy feliz porque cada vez que vengo me siento como en casa, porque son como muy hospitalitarios, como amor, amor. Y yo digo, no, necesito venir. Así que me hice un hueco y me vine acá para practicar y compartir y también poder visibilizar el trabajo que hacen las chicas. Claro. Es tan importante que a veces uno subestima y bueno, lo pasa por alto. Sí, minimiza muchas cosas, ¿no? Cuando no conoces el trasfondo, a lo mejor de un deporte en específico, hablándose de fútbol, hablando de lucha libre, hablando del que sea, uno nos piensa, ah, pues es muy fácil. O sea, tú lo ves desde fuera y no pasa nada, pero ya cuando lo ves, ya cuando lo empiezas a practicar, es cuando dices, ah, caray, ¿cómo es eso? Yo después de lo que hice hoy, no sé si hoy voy a dormir. ¿Cómo te sientes después de tu primer entrenamiento? Yo creo que necesito un analgésico y mucho hielo, creo que necesito eso. Para el ratito ya se dice, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿tú siempre a favor de las mujeres? Siempre, o sea, desde que nací, naciendo en un contexto de pobreza y siendo mujer y costándonos todo el doble. Primero siempre digo que luché para tratar de salir adelante una oportunidad y después me di cuenta que era como una red y que tenía que tratar de que todas nos ayudemos. Y eso hice que toda mi vida me dedique a fomentar y todo lo que sea la inclusión deportiva de las mujeres y la inclusión social. Pero por eso, nada, me motiva a ver estas historias. Yo quiero... ¿Qué haces? No puedo evitar. Pero ¿cómo romper esos estigmas, no? O sea, como normalmente también los hombres, como que siempre también, volvemos a la palabra, minimizan a las mujeres en todos los contextos, o sea, en el hogar lo hacen, obviamente en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo todavía más, ¿no? Sí, yo creo que está muy naturalizado todo, el tema de la violencia hacia las mujeres, el destrato, y quizás es muy difícil trabajar estos temas, porque se subestima a la mujer, pero también se subestima porque por ahí la actividad no está tan desarrollada porque nunca se le dio una oportunidad para que se desarrolle la actividad. Exacto. Pero creo que hay que celebrar cuando se le brinda un espacio a las mujeres para que puedan empezar a proyectar, porque si hablamos de tiempos de desarrollo deportivo, decís, bueno, este deporte de los hombres hace 100 años, lo hacen hace 50, y vos lo haces hace 5, 10 años, obviamente que es diferente cómo se fomenta, la gente que lo ve, y para eso se necesita visibilidad, inversión y gente que colabore en el desarrollo para que no sea anormal que una mujer haga deporte, ¿no? Por eso creo que es muy importante que los niños practiquen deporte y normalicen esto de que somos un par. Exactamente, normalizarlo desde pequeños, porque, y como lo habíamos comentado en alguna ocasión, para los hombres el jugar fútbol es como lo más normal, todo el mundo te apoya, todo el mundo te da, es más, te patrocino, te hago y te torno, ¿no? Pero cuando una mujer lo quiere hacer, igual que también las chicas luchadoras, cuando empezaron a decir, yo quiero ser luchadora, quiero aprender y todo así de... Y batallan desde las cosas más sencillas, desde, bueno, pues, ¿dónde me voy a cambiar? Pues no hay vestidores para mujeres, no hay baños para mujeres, no hay regaderas para mujeres, no hay playeras para mujeres. Entonces, ¿cómo tienen que ir poco a poco también acomodándose a los tiempos? Y dices, bueno, no importa que no lo haya, pero yo estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Tú cómo lo has sentido? ¿Cómo fuiste partiendo agua en ese punto? Y yo creo que cuando uno empieza a incursionar en deportes que... en todos los deportes, porque todos los deportes tienen problemas para que las mujeres puedan desarrollarse. Primero es difícil, o sea, las que vamos ahí como asomando somos las que más recibimos el dolor. Pues por decirlo. Exactamente, de una forma, hablando ya que estamos acá en el contexto de lucha libre. Sí, yo creo que es lo principal. Pero creo que uno tiene también la posibilidad de, si tiene esa resiliencia, ¿no? De poder abrirle la puerta a otras. Sí, y creo que eso es lo más lindo de esto, porque a veces uno dice, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? Porque no es que todo felicidad, porque no es que vos decís, ¡ay, qué bueno! Me encanta
ayudar en el empoderamiento, no, o sea, no es todo. No es así como de, o sea, no, porque vas y te tratan mal, te tratan como una basura, y vos decís, ¿por qué si yo solamente quiero esto? ¿Entendés? No molesta a nadie. Pero bueno, a veces uno es como todo, tiene que recibir todos los golpes, impacto, y es impacto, pero para ir abriendo un espacio. Pero después cuando vos girás la cabeza y ves otras mujeres que están diciendo yo también, y ahí decís, bueno, vale la pena. Es como tirar la semilla, ¿no? Claro. Después que florezca. Exactamente. Muchas veces se ha dicho que la peor enemiga de una mujer es una mujer. Tristemente hay que quitar todas esas ideologías, minimizar todo lo que hacen las mujeres. La verdad, creo que vale mucho la pena. Trabajan a la par o luego mucho más que un hombre. Entonces hay que hacer, la verdad, hacer un frente común y no obviamente haciendo cosas malas ni haciendo marchas. Ese tipo de cosas no funciona. Más bien es demostrando con tu trabajo todo lo que puedes hacer. ¿Cuántos días estabas aquí en México? Puede estar una semana por acá, así que ahí veremos. Pues muchísimas gracias. No, ¿algún comentario para las chicas que nos siguen? Chicas y chicos. Para las chicas y chicos que practiquen deporte, que sigan luchando por sus sueños y que vayan para adelante a pesar de lo que le digan, que vayan para adelante. Así es, tus redes sociales, por favor. Evelina Cabrera, 23. Así es. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias, chicos. Denle like, compartan para que más gente esté enterada y nos vemos la próxima. Hasta luego.